Entaro Adum, ejecutor. Soy el judicador Aldaris y he sido enviado por el cónclave para servirte y ayudarte. Al anterior ejecutor, Tassadar, se le ordenó detener el avance de los Zer en el sector Terran, quemando los mundos humanos infestados. Pero por desgracia, no siguió sus órdenes e intentó destruir al Zer mientras salvaba a los Terran de las llamas. Está claro que Tassadar nos ha fallado y que tú no puedes fallarnos. El cónclave ha ordenado que nuestra primera prioridad sea la de reforzar nuestras defensas. Deberás reforzar nuestro puesto estelar en Antioch y asegurarte de que la provincia no cae en manos de los Zerg. Tu viejo compañero, el pretor Fénix, se encontrará contigo ahí y te ayudará en esta empresa. Aruadun, me alegra verte una vez más en el campo de batalla. ¡Ay! Perdimos todas nuestras ondas en el último ataque de los Zerg y carecemos de recursos para reemplazarlas. Podría haber construido cañones de fotones aquí como defensa, pero sin las ondas no podemos hacerlo. ¿Sabes una cosa, ejecutor? Aunque nosotros dos hemos avanzado juntos a través de cientos de mundos, jamás me imaginé que lucharíamos en Aiur. Los Zerg son, sin duda alguna, fuertes enemigos. Entaro Adun, ejecutor. Tu defensa de Antioch ha reavivado mi fe en la casta de los Templarios. Admito que la deserción de Tassadar había sacudido... ¿Ah, sí? ¿Aldaris? A mí me habría gustado que el Judicador hubiera tenido más fe en sus hermanos Templarios. ¿Tassadar? ¿Dónde? Calla, Judicador. No hay tiempo que perder. Y tengo muchas cosas que contarte. Como ya sabes, los Zer desaparecieron tras la caída del mundo Terran de Tarsonis. Y aunque el cónclave me ordenó volver a casa, me sentí obligado a permanecer. Una potente llamada psiónica atrajo mi atención hacia un mundo árido llamado Char. Aparentemente la llamada también fue respondida por otros, porque cuando llegué a Char, me encontré con aquellos que fueron en su día nuestros hermanos, los Templarios Tétricos. Aliarse con los caídos es una herejía. ¡Basta ya, ejecutor! Escúchame, porque he aprendido mucho de Zeratul, el prelado del Templario Tétrico. La Supermente controla a sus hombres a través de unos agentes llamados Cerebrados. Destruye a los Cerebrados y seguro que los enjambres caerán. Ejecutor, Tassadar tiene razón. Si puedes mantener ocupados a los Zerg, mis fuerzas podrían penetrar en sus perímetros y acabar con esa abominación. Rezo porque podamos confiar en ti, Tassadar. Ya puedo sentir la corrupción de la influencia de los caídos en tu mente. Debes volver a Aiur ahora mismo. Lo único que me preocupa es la seguridad de Aiur, y no los juicios del cónclave. Volveré cuando llegue el momento. Ejecutor, estamos en posición. Espero tus órdenes. ¿Qué me pedirías? Me quedaré en la retaguardia y observaré los efectos de nuestro ataque. Vuelve a la ciudadela. Te avisaré cuando la cría se vuelva errática. Ejecutor, traigo horribles noticias. El Cerebrado que creíamos haber matado ha resurgido. La magullada forma de la criatura fue reencarnada a pesar de los graves daños que infligimos en ella. Justo lo que me temía. Fue una tontería creer que se podía confiar en Tassadar. El cónclave tardará en olvidar su malvada traición. Sin embargo,
debemos mantenernos firmes porque atacar a indefensos cerebrados no es de auténticos guerreros protos. Tenemos que luchar contra todo el enjambre con la fuerza y furia que nos caracteriza. Ejecutor, llevaremos a nuestra fuerza de ataque principal a la provincia de Sion, que ha caído bajo el dominio de los Zerg. Ha llegado el momento de que los Zerg sientan la ira de los hijos de Ayur. El pretor Fénix se quedará aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioch de cualquier posible asalto. Que Adum te acompañe, ejecutor. Acaba rápidamente con los enemigos de Ayur. Ejecutor, Antioch está siendo atacado por enormes fuerzas de Zerg. Pretor, debes resistir en tu posición todo lo que puedas. Sigue luchando, valiente Fénix, y que sepas que Dios te protege en Taro Adun. Ejecutor, sé que no estás dispuesto a salir de Ayur en esta oscura hora y que sigues lamentando la muerte de tu amigo Fénix. Pero recuerda que él vivió y murió como un templario. Él ha llegado al final del Kala. No hay mayor gloria que esa. Nosotros, los Judicator, somos los encargados de supervisar la seguridad y el futuro de nuestro pueblo. No son los Zerg, sino el guerrero Tassadar, quien representa la mayor amenaza para nosotros ahora. Si consigue propagar la oscura influencia del Templario Tétrico por Ayur, estaremos perdidos. Nosotros le encontraremos y le llevaremos a juicio. Tassadar dijo que este mundo fue abandonado por los Zerg justo antes de la invasión de Ayur. Aún así, sigo sintiendo una persistente oscuridad aquí. Ejecutor, prepárate para cualquier cosa. Si siguen habiendo Zergs en este mundo, seguro que ya saben de nuestra llegada. ¿Aldaris? ¿Ejecutor? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Estaba empezando a abandonar toda esperanza de rescate. He venido a arrestarte y a llevarte a Ayur para ser juzgado. ¿Arrestarme? ¿Ayur sufre la llegada de los Zerg y tú viajas hasta aquí para arrestarme? No te mosques, tío. A mí también me pasó una vez. ¿Quién es este humano, Tassadar? Me llamo Jin Raynor, amigo. Y no voy a permitir que nadie me hable desde un pedestal, ni siquiera un Protoss. ¡Increíble! Tassadar, tus nuevos compañeros son cada vez más raros. Ejecutor, prepárate a tomar a Tassadar bajo tu custodia. Espera. No sé lo que te habrán contado de mí, pero lo que he hecho, lo he hecho por Ayur. Ayúdame a encontrar a Zeratul y a su templario tétrico.
Ellos pueden derrotar a los cerebrados de la supermente. Cuando hayamos ganado, no me importará someterme al juicio del cónclave. ¿Crees que nosotros nos aliaríamos con los tétricos como tú has hecho? Tú no estás bien de la cabeza, Tassadar. Hablarás de ellos con respeto. Ejecutor, podría explicarte muchas cosas si me ayudaras a encontrar a Zeratul. Muchas gracias, Ejecutor. Busquemos ahora a Zeratul y volvamos rápidamente a casa. Ejecutor, siguiendo a Tassadar e intentando rescatar al Templario Tétrico, has desafiado abiertamente la voluntad del Cónclave. Abandona inmediatamente esta loca actitud y el Cónclave podría ser clemente contigo. Ejecutor, no dejes que te controle. Hace tiempo el Judicador manejó las acciones de los Templarios para sus propios fines. Ha llegado el momento de que actuemos por cuenta propia. ¡Ah, Tassadar! ¡Tan bajo has caído! Y pensar que eras nuestra gran esperanza, nuestro amadísimo hijo. Ahora tú eres todo lo que no somos nosotros. No cuentas para nosotros. No solo te has condenado a ti mismo, sino que has condenado a aquellos que te siguen. Judicator, ese es el precio por salvar a nuestra raza. He estado aquí con el Templario Tétrico durante estos últimos meses, y mientras le ayudaba a luchar contra los Zed, aprendí muchos de sus secretos de Zeratul, su frelada. Aparentemente las energías que accionan al Templario Tétrico también fluyen a través de la supermente y de sus cerebrados. Los mismos cerebrados que nos pediste destruir. Tu consejo fue inútil, porque la criatura se reencarnó justo delante de nosotros. Desgraciadamente, sí. Tu ataque contra el cerebrado falló porque las energías que tú blandas son inútiles cuando son utilizadas directamente contra la supermente y sus cerebrados. Solo el poder del Templario Tétrico podría dañar verdaderamente a los Zed. Por eso debemos rescatar a Zeratul y llevarlo a Ayur. Te lo aviso, Ejecutor. Al Cónclave no le va a gustar. Comandante Protoss, aquí el general Edmund Duke de la Armada del Dominio de Terran. Estás violando nuestro espacio aéreo y has arriesgado muchas vidas humanas en tu temerario ataque contra los Zerg. Te ordeno retirar tus naves inmediatamente. Si me ignoras y no lo haces, no dudes que te atacaré. General Duke, soy Tassadar y te conozco bien. Cualquiera que haya sido la indulgencia extendida anteriormente a ti y a tus compañeros, ya no cuenta. Si insistes en detener nuestro avance, quemaremos tu patética flota hasta el último hombre. Me parece que esa fue una respuesta hostil. ¡Hey, sargento! ¡Sargento, hey! Soldado, dime inmediatamente por qué me has sacado de mi despacho. ¡Sargento!
Unidad Protoss acercándose por la entrada sur. Parece estropeada. ¡Destrúyela! ¡Yuhu! ¡Bien, eso es! ¡Toma este pepino en tu trasero! ¿Quién es tu papá? Ejecutor, siento que Zeratul y sus hermanos están cerca, pero no he podido contactar con ellos. Me temo que están en grave peligro. Deberíamos explorar esta zona inmediatamente y encontrar al Templario Tétrico para que no caiga bajo los Zed. Saludos, Tétrico. He venido para llevarte a casa. Saludos a ti, Gran Tassadar. Sabía que no nos abandonarías porque durante el tiempo que has pasado con nosotros, has aprendido a valorar nuestros caminos y métodos. Has aprendido a canalizar nuestro poder oscuro, así como el de tus maestros. Y por lo tanto, tú solo has encontrado el todo más allá del Kala. Pero me temo que el cónclave orgulloso jamás daría la bienvenida a proscritos como nosotros. Aunque seáis proscritos, será vuestra visión y valor lo que quizás salve nuestro hogar del enjambre. Te ruego, Zeratul, que vuelvas con nosotros a Ayur. Aunque son pocos, y han ignorantemente maldicho a los de tu clase durante generaciones, ayúdame a salvar a nuestro pueblo. Desde nuestro destierro hace ya mucho tiempo, jamás hemos fallado en nuestras responsabilidades con respecto a Ayur. Aunque pueda causarnos gran dolor ver de nuevo nuestra tierra, volveremos contigo, Tassadar. Haremos todo lo que podamos. Saludo, Ejecutor. Y saludos a ti, Tassadar. Me alegra mucho ver que ambos volvéis a casa en estos oscuros tiempos. Los Zerg han redoblado sus esfuerzos. Y parece... No puede ser. El Ejecutor me dijo que habías muerto a manos de los Zerg. ¿Cómo es que vives y respiras? Ajá. Pues tras mi desgraciada derrota, mi destrozado cuerpo fue recuperado por nuestros hermanos.
Ahora resido dentro del frío y robótico caparazón de un dragón. Viejo amigo, ojalá no te hubiera pasado nunca. Tonterías. La derrota no es motivo de vergüenza si el espíritu sigue sin conquistar. Y yo puedo seguir sirviendo a Ayur hasta cierto punto. Pero ya está bien de tanta charla. Hay muchas cosas que debéis saber. Habéis sido acusados de traidores por Aldaris y el Cónclave. Ahora mismo quieren arrestaros y ejecutar al templario tétrico Zeratul. Jamás pensé que irían tan lejos. En cuanto a la aniquilación total, ellos siguen aferrándose a sus fracasadas tradiciones. Sí, y eso los convierte en los más peligrosos. Kha'Za'ar te están buscando, y aunque me maldiga a mí mismo por hacerlo, estaré contigo hasta el final. Entaro Adun, noble Fénix. Ejecutor, creo que si quieres que sobreviva nuestro mundo, tendremos que proteger al templario tétrico de nuestros propios hermanos. Aunque me duela inmensamente, ni el cónclave podrá interponerse en nuestro camino. Ejecutor, tú y el traidor Kha'Za'ar, sin oponer resistencia, tenéis un juicio pendiente con el cónclave. Nos llevaremos al forajido Zeratul bajo custodia y le trataremos tal y como dicta la ley de Kala. Aldaris, regresa con tus maestros y escóndete con ellos en la oscuridad, porque tus acciones nos llevarán a todos ante los Zed. Tus fuerzas están siendo atacadas. Tus fuerzas están siendo atacadas. Aldaris, basta de tanta locura. No soporto ver a mis hermanos luchando unos contra otros. Aldaris, aunque me da miedo que puedas llevarnos a todos a nuestro final, me entrego al cónclave. Entaro Adun, ejecutor, sigue luchando. Kha'Za'ar de los Templarios, por tus acciones has sido rechazado por tus hermanos. Te negaste a destruir los mundos Terran como se te ordenó. Has cuestionado una y otra vez la sagrada voluntad del cónclave y has abandonado tu hogar en su peor momento. Pero lo peor de todo es que te has aliado con los blasfemos tétricos y has aprendido a utilizar sus profanos poderes junto con los nuestros. ¿Qué tienes que decir, templario caído? Aldaris, me someto al juicio del cónclave. Pero que sepas que si tuviera que volver a elegir, haría lo mismo. Lo he sacrificado todo, he manchado mi honor, he renunciado a mi rango y posición, y hasta he roto nuestras más antiguas tradiciones. Pero no pienses nunca que yo lamentaría en ningún momento mis acciones. Porque soy un templario y por encima de todo, he jurado proteger nuestro hogar hasta el final. Kha'Za'ar Adun, ejecutor. Aunque todo parezca perdido, tenemos que seguir luchando. Debemos encontrar a Kha'Za'ar y librarlo del judicador antes de que lo ejecuten por traición. Sin él, me temo que no tendríamos ninguna posibilidad de derrotar a los Zerg y a su supermente. Zeratul y su templario tétrico han desaparecido dejándonos solos para defendernos. Me pregunto si Kha'Za'ar se equivocó al confiar en ellos. Estamos recibiendo la transmisión de una nave de mando Terran. ¡Ejecutor!
Aquí, Raynor. Me gustaría ayudar si puedo. Tassadar me lo dijo en Char. Me gustaría devolver la deuda. Además, estoy muy lejos de casa y rodeado de hostiles alienígenas. Tengo que hacer algo. Entonces lo harás, bravo humano. Lo harás. Ejecutor, hemos encontrado la célula de éstasis de Tassadar. Vamos a intentar liberarle ahora. Esperaba que intentaras recuperar a tu héroe. Aprenderás que la voluntad del cónclave es absoluta. Haz las paces con Adún. Detente, Judicator. Los compañeros de Tassadar no caerán mientras viva el Templario Tétrico. No llames a tus guardias, hazte a un lado, y puede que vivas para ver salir la luna de nuevo. No permitiré que nadie tan desprovisto de la luz de Kala me hable así. Tú y tus viles hermanos moriréis con estos traidores. ¿Te tiene tan ciego tu alabada religión que no puedes ver la caída justo delante de ti? Tu cónclave piensa que ellos están ganando esta guerra, pero todo lo que han conseguido hacer hasta ahora es ayudar a que gane la supermente. ¿Y qué sabes tú de nuestros designios, blasfemo? ¿Y tú hablas de conocimiento, Judicator? ¿Hablas de experiencia? He viajado por la oscuridad entre las estrellas más distantes. He presenciado los nacimientos de soles negativos y he sido testigo de la entropía de realidades enteras. Por mi experiencia, Aldaris, todo lo que has construido aquí en Ayur es un efímero sueño. Un sueño del cual tu precioso cónclave despertará para verse inmerso en una pesadilla aún mayor. Ya veremos. Entraro a Dune, ejecutor. Te agradezco infinitamente que me hayas rescatado. Por todos los dioses, aún podemos ganar. Ha llegado el momento de liberar la furia del Templario Tétrico. Zeratul, creo que deberíamos hablarles a nuestros amigos del enemigo al que nos enfrentamos. Por supuesto. Cuando maté al cerebrado en Char, contacté brevemente con la esencia de la supermente. En ese instante mi mente se llenó de sus pensamientos. Que sepáis que nuestros peores temores se han confirmado. En realidad, los Zer fueron creados por los antiguos Selnagar, los mismos seres que nos dieron tanto poder en nuestra infancia. Pero la supermente creció más allá de sus límites y ha conseguido por fin completar los experimentos que ellos iniciaron hace tanto tiempo. Así que, como veis, amigos míos, luchamos no solo para salvar a Yur, sino toda la creación. Si caemos ante los Zer, entonces la supermente avanzará desenfrenadamente por las estrellas, consumiendo a todos los seres y aniquilando toda forma de vida. De nosotros depende acabar con esta locura de una vez y por todas. Nuestras fuerzas atacarán los enjambres principales de la colmena Zer en un intento por debilitar sus defensas. Cuando se reduzcan sus números, Zeratul y sus compañeros podrán infiltrarse por los enjambres y asesinar a los cerebrados. Con la ayuda de Adún, las muertes de los cerebrados distraerán a la supermente lo suficiente como para poderla atacar directamente. Sido rotas, y el camino a la supermente está listo. La hora del enfrentamiento ha llegado. Cierto, amigos míos, esta es nuestra hora final. Ninguno de nosotros podría sobrevivir al conflicto entrante. Aún así, la muerte sería una bendición si fracasáramos. Tenemos que destruir a un enemigo que ha asolado el universo, que ha consumido todo lo que encontraba a su paso. Y ahora ha llegado al final de su largo viaje. La supermente ha venido para destruir todo lo que tanto amamos y para asesinarlo a él mismo. Y yo os digo que no pasará. Ayur no caerá. Ejecutor, estoy listo. Yo también. Pues déjame que lo piense un poco. Los Zer me lo han quitado todo. Mi hogar, mi familia, mis amigos.
Sé que nada de lo que haga podrá traerlos de vuelta, pero estaría maldito si me cruzara de brazos y esperara el final. Me pide un trozo, ¿vale? Yo también voy. Entonces, que nuestras acciones hablen por nosotros. Por Adun, por Ayur. Ejecutor, Tassadar, sois los últimos en saberlo, pero el cónclave ha presenciado vuestra victoria sobre los cerebrados. Ellos no pueden negar ahora la necesidad o el valor de vuestras acciones. Entaro Adun. ¡Woo! ¿Significa eso que van a mandarnos algunos refuerzos? Suficientes energías de los templarios tétricos a través del casco del Gantritor podría llevar a una pronta muerte a esa maldita abominación. Recuérdanos, ejecutor, recuerda lo que hicimos aquí hoy. Que Adun te proteja.